Ante la ola de robos y asaltos en diferentes puntos de la ciudad y la presencia de una banda de colombianos dedicados a robar relojes de lujo, el industrial leonés dijo que las autoridades no pueden seguir apostando a la misma estrategia si no están dando resultados. El industrial leonés dijo que los ladrones migran de colonia en colonia o incluso hacia otros estados, razón por la cual la coordinación en seguridad también es vital para mejorar estos resultados. Siempre lo hemos dicho, que la seguridad de que está mal, nadie lo va a poder negar, estamos mal en seguridad. La cosa es que se está haciendo y cómo estaríamos a lo mejor si no tuviéramos las autoridades que tenemos, ¿sí? Que hasta donde saben, hacen su trabajo, y esto dicho por la gente de Estados Unidos, ¿verdad? Ni siquiera por gente de aquí. ¿Cómo los han calificado? Los califican bien. Pues, la realidad es que está mal. Y luego, ¿qué se debe hacer? No tengo idea. Pero yo creo que haciendo lo mismo no puedes conseguir resultados diferentes. De acuerdo al reporte trimestral presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, la zona de Cerro Gordo, una de las de mayor plusvalía en la ciudad, se ubica en la tercera posición de los puntos con mayor índice de inseguridad. Asimismo, refirió la urgencia que hay para trabajar una campaña intensa con motociclistas, quienes no pueden circular por todos los carriles y menos entre los vehículos, porque además se ha identificado que los delincuentes utilizan este medio de transporte para desplazarse con mayor facilidad. Al momento de cometer un ilícito de tal forma, llamó a la autoridad municipal a poner mano dura y mayor énfasis en las medidas de seguridad, además de reforzar los operativos en el tránsito de motociclistas y hacer constantes revisiones tanto a conductores como a vehículos. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.